Es hora de levantarse. Tus padres te están esperando. Phillips, es sábado. Los sábados la gente se levanta tarde. La gente normal y corriente. Toma, aquí está tu ropa de hoy. Las monjas del colegio llevan ropa más moderna. La limusina sale dentro de una hora. No dejes que te crezca la hierba bajo los pies. Otra recaudación de fondos, otra sesión de fotos. Otro rollo de día en la vida de Hallie Richmond. Buenos días. Buenos días, hija. Buenos días, papá. Buenos días, hija. Nena, se te está enfriando el desayuno. Creo que los jóvenes de este país son la única esperanza para el futuro. La mermelada, por favor. Paul, por favor. Esto es como decir que estoy a favor de la abuela haciendo mermelada en el granero. Quieren mandar un equipo de televisión para seguirles a usted y a Bárbara. ¿Seguirnos para qué? Ya sabe, un día en la vida de la primera dama. La mermelada, por favor. Señor presidente, gracias. ¿Ha visto las últimas encuestas? No. Olsen. Cariño, ¿estás segura de que no son implantes de pelo? George. ¿Tengo razón o no? No empecemos con eso otra vez. Tú eres mucho más guapo que él. Sí. Hallie, date prisa, nos vamos en 15 minutos. Quiero quedarme en casa por una vez. Cariño, tu padre va a dar un discurso sobre la familia. Y lo mejor es que la gente vea a su familia. Tendrás que venir. Papá. Tienes que venir. Buenos días, Inés. Buenos días. ¿Qué tal? Bien. Kelly, Snyder. ¿Otra vez traje negro? A ver si variamos un poco el guardarropa. Cuando dé el discurso, procure decir la palabra familia todas las veces que pueda, sin que sea muy exagerado. Familia. Sí, señor. Familia. Y para cerrar, solo me gustaría añadir familia. Familia, familia, familia. Familia, familia, familia. Familia, algo así. Tal vez sobre una familia. Una vez más, vale. Papá, ¿te he hablado del baile del viernes que viene en el colegio? Va a ir todo el mundo. Cariño, el viernes estaremos en Houston. Pero, papá, es el baile más importante del año y ya me he perdido todos los demás. Hallie, querida, es año de elecciones. Todos tenemos que hacer sacrificios. ¿Sacrificios? Voy a un colegio solo para chicas y soy la única que no ha salido ni una noche. Cariño, lo siento, pero tendrá que ser otro día, ¿de acuerdo? ¿Hoy también estará Red? Estarán todos los hijos del vicepresidente, incluido Red. Odio a Red. Está siempre tirándome los tejos. Hallie. Esperanza, esperanza en que los centros de día como este ayuden a la gente trabajadora, a las familias trabajadoras, sabiendo que sus hijos están en un lugar seguro. Yo me crié en una familia tradicional. Cuando volvíamos a casa del colegio, siempre había alguien en casa,
Desde entonces, las cosas han cambiado. Oye, esta noche inauguran una nueva discoteca. Se llama Club Alien. ¿Qué me dices? ¿Vamos juntos? Lo siento, solo salgo con chicos de mi especie. Tú no sales con nadie. Venga, tampoco tienes muchas más opciones. Tienes 10 segundos para quitarme los tentáculos de encima. 10, 9, 8. Yo tengo una hija. El vicepresidente tiene 3. 3, 2, y quiero terminar retando al Congreso de este paquete de medidas a favor de la familia y podamos demostrar a este país que nuestros hijos son lo más importante. Gracias. Gracias. Señor presidente, tenemos tiempo y una gran oportunidad para acercarse a la gente. Oh, sí, cariño. Vamos, cuidado por donde pisas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Sí, odio cuando hace eso. Imagínatelo, la llevas a casa después del baile, es la noche perfecta. Aparcas junto al lago o cualquier medio acuoso, a las tías les encanta. Le pones esto y te lo aseguro, tío, pierde el control. Curtis, perderá el control de tanto insultarte. Si quieres música para rollo, lo mejor son los clásicos. Sí, ya. Disculpe, caballero, ¿tiene cambio de un dólar? Oh, déjeme que lo coja yo. Bien, venga, démelo, deme el cambio. ¿Aquí hay algo? Oh, qué tacaño. 50 centavos, 75, venga, un poco más. Un poco más. ¿Qué pasa, Duncan? Estamos en un sitio público. Ah, y hablando de público, mira qué tenemos aquí. Te ha salido esto en público. Míralo. No, espera, espera, espera. ¿Quieres ver algo molón? No, Duncan. Vamos, mira esto. Mola un montón, ¿eh? Fijaos, ¿preparados? Pasa, Duncan. ¿Eh? No está mal, ¿eh? Mola un montón, Duncan. Las pibas irán a por ti con palos. Duncan, pasa de ese rollo de la magia. La gente te va a tomar por imbécil. ¿Antes os gustaba? Sí, y también me gustaba Barrio Sésamo. A ver si tu magia te puede buscar pareja para el baile de esta noche. No pienso ir al baile. El baile es para idiotas. No seas tan pasota y busca... No pienso ir... ¡Ey! ¿Eh? ¿Qué? Lo siento por no haberme apartado de su camino, señor. Steve Fellinger. No puedo creer que el tío siga por aquí. Menos mal que se largó del instituto. Sí, ¿te acuerdas que en sexto te hizo dar más vueltas que un remolino? Gracias por recordarme. ¿Y la patada que te dio en séptimo? ¿Y la patada? Ya me acuerdo, sí. Mira, ahí está. El secreto para ligar. ¿Por qué no me da igual? No, ser agresivo. A las tías les gustan los tíos agresivos y fuertes, no los idiotas que hacen truquitos. Escuchadme, si quisiera tendría pareja para la fiesta, pero no quiero. 50 pavos a que no la consigues. No sé. Venga, Duncan, es dinero fácil. Oh, bueno, a menos que tengas miedo. ¿Miedo? Eso sí que no. No, gracias, de miedo nada, trato hecho, tíos. 50 pavos, yo llevo una pareja, tú trae la pasta, ¿vale? Nada de acompañantes pagadas. Ni primas, Duncan. 50 pavos más rico. Y la mitad son míos. Vale. Venga, Duncan, vamos. Sé agresivo. Pídeselo a la primera que veas. ¡A la primera! Después de ella. Y ella. ¡Ay! Y ella. Oh, me rindo. Disculpa, ¿tenéis una talla más pequeña? Yo no trabajo aquí. Oh, lo siento. Bueno, de todos modos, ¿cuál crees que me queda mejor? Y sé totalmente sincero. Vale. No sé, los dos te quedan muy bien. Como todos los chicos, incapaz de decidir. Oye, al decir eso, quería decir que cualquiera que compres te va a quedar...
Fenomenal. Oh, qué mono. Me llamo Hallie. Duncan. Duncan Fletcher. Encantada. ¿Qué llevas ahí? Lo que he comprado en la tienda de magia. De deportes. Oh, ¿qué deportes practicas? Los normales. Hago puenting, algo de karate y escalada. ¿Escalada? Siempre he querido hacer escalada, pero mi padre no me deja. Se cree que soy de porcelana. Ah, qué lástima, es muy emocionante. Acabo de volver del Gran Cañón. Lo he escalado por la parte norte. ¿Sí? Sí, la cuerda se me rompió a mitad de camino y tuve que atarla con hilo dental. Y cuando... Tengo que irme, vienen a buscarme. Ha sido un placer conocerte. Ya sé que te parecerá muy precipitado, pero estaba pensando que a lo mejor te apetecía venir conmigo esta noche a una fiesta, a un baile. ¿Un baile? ¿Con gente de nuestra edad? Sí. ¡Por supuesto! ¿En serio? ¡Sí! Tiene que estar por aquí. Te pasaré a buscar a las 7. ¿Dónde vives? A Avenida Pensilvania 1600. Es una casa blanca grande, no tiene pérdida. ¡Hasta luego! Vale, hasta luego. 1600, 1600. Casi ha sido fácil. ¡Oh! ¿Qué ha ocurrido? Lo siento. Lo siento. No había de mi talla. Adiós. Por supuesto que no. No puedes salir con un chico. Pero, papá... No quiero ir a otra recaudación de fondos con un montón de estúpidos ricos que pagan por comer con nosotros. Hallie, no puedes salir con un extraño que has conocido en un centro comercial. Oh, sí. Seguro que es un secuestrador que estaba allí por si acaso se me ocurría aparecer. Nadie me preguntó si estaba de acuerdo en que te presentaras a presidente, a pesar de que ha cambiado radicalmente mi vida. Cariño, por favor. Hallie, ¿puedes disculparnos un momento? Señorita, está insonorizado. George. No quiero tenerla encerrada, Carol. Pero esta es una situación un poco especial. Ella no es una chica normal y corriente. Eso es lo que es, no te das cuenta. Ali es una chica normal y corriente. Admítelo, George. Somos padres de un adolescente de carne y hueso con ganas de vivir. Incidentes como este serán cada vez más frecuentes si intentamos encerrarla en una torre de marfil. ¿Y la seguridad? Creo que para eso está el servicio secreto. Está bien. Puedes ir. Gracias, gracias, gracias. Escúchame, papá. Bien. Cuando venga ese chico, quiero hablar con él, ¿vale? Vale, no tienes... El beso. Deséame suerte, Harry. Y tengo esperanza. Escucha esto. $50 por un par de trozos de queso y 75 por las huevas de pescado. Gracias. Necesito el ascenso, aunque solo sea para pagar la fiesta de esta noche. Acuérdate de reírle los chistes a Herb, querido. Podría nombrarte vicepresidente. Oh, mira, el inútil del presidente intentando que vuelvan a votar. Tracy, eso es para la fiesta. Vete a jugar a tu habitación. Volvíamos a casa del colegio. Siempre había alguien en casa. Pero desde entonces... ¿Se te ha caído la botella de perfume? No es perfume, es colonia. Déjame en paz. Hoy en día la mayoría de los padres... Papá, oye, ¿me dejas el coche esta noche? Para sacar sí, coge el familiar. Oh, papá, el coche familiar es el que menos mola para ir al baile de primavera. Ma, el BMW es de la compañía. Seguro no te cubre como conductor. Bueno, ya, pero voy con una chica. ¿Tienes una cita? Tu primera cita es maravilloso. Oh, la próxima vez no te pongas tanta colonia, ¿eh? Yo tengo una hija. ¿Qué clase de tía quiere salir contigo? Tracy, calladita. Y dame eso. Quiero terminar retando al Congreso. Bien. Para que coge esto. Pero úsalo solo en caso de emergencia, ¿vale? Vamos a demostrar a este país. Gracias, papá. Te lo agradezco. Pero oye, el coche, tengo una cita. Oh, sí. Gracias. Tu primera cita, ¿eh? Sí. Gracias. Mejor lleva el familiar a lavar. Thank you.
Avenida Pensilvania. Es aquí. 1300, 1400, 1500 y 1600. ¡Oh, la Casa Blanca! ¡Sí, genial! Te la ha pegado, Duncan. Adiós a los 50 pavos. ¿Habrá una avenida Pensilvania Sur? ¿Nombre, por favor? Duncan Fletcher. Oiga, estaba buscando. ¿Hay una avenida Pensilvania Sur? Bien, señor Fletcher. Suba por el camino y aparque en la zona para visitas. Persónese ante el guardia de la puerta principal. Sí, pero... Continúe. Sí, pero... Continúe. Perdonen, creo que ha habido un pequeño malentendido. Verá, conocí a una chica llamada Hallie y... Hallie bajará enseguida, hijo. ¿Hallie está aquí? ¿Dónde quieres que esté la hija del presidente? ¿Qué? ¡Duncan! Hola. Hola. Hallie, ¿por qué no me dijiste que eras la hija del presidente? Oh, eso. Se me ha debido pasar. Ya puedes bajar los brazos. Oh. ¡Qué suerte! La semana pasada desnudaron a uno. ¿De verdad? Vamos, te presentaré a papá. ¿Papá? ¿El presidente? Sí. ¿De este país? Buen golpe, señor. Señor presidente, como jefe del servicio secreto, mi trabajo es protegerle, señor. Pero no puedo hacerlo con total garantía si usted se mezcla entre la multitud como lo ha hecho esta tarde. Dan, estamos en año de elecciones. No puedes tenerlo encerrado. Si le disparan, seguro que no podrán reelegirlo. Ah, muchas gracias. Señorita Richmond. Disculpen, papá. Ah, cariño, pasa. Caballeros, ¿pueden disculparnos un momento, por favor? Por supuesto, por supuesto. Papá, este es Duncan Fletcher. A mí no me parece que tenga pinta de secuestrador. Bueno, con esos terroristas nunca se sabe, ¿verdad, caballeros? Duncan, ¿cómo estás? Encantado de conocerle, señor. Ven, siéntate. ¿Quieres tomar algo? No, gracias, señor. ¿Sí? Sí, señor. Gracias. Bueno, háblame de ti. Tengo 17 años, vivo en Arlington, voy al Instituto Franklin y... Y hubiera votado por usted, pero aún soy muy joven. Por mí es suficiente. El año pasado también te operaron de apendicitis. Y cuando te sacaste el carnet de conducir, te pusieron una multa de aparcamiento por dejar el coche en una zona de carga y descarga, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo lo sabe? Verás, a veces ser presidente tiene sus ventajas. Pero no quiero hablarte como presidente, sino como... Padre Duncan. Sí, un padre con servicio secreto propio. Ahora que lo mencionas, estoy seguro de que sabes que con Hallie tenemos algunos inconvenientes de seguridad. Dan, por favor, Duncan, te presento al señor Thornhill, jefe del servicio secreto. En primer lugar, el incidente de hoy en el centro comercial subraya la necesidad de restricciones especiales. Por lo tanto, limitarán sus actividades a esta lista de restaurantes, cines y otros locales aprobados. Un momento, ¿está diciendo que solo podemos ir a esos sitios y a ningún otro más? Correcto. A ningún sitio más. Sí, pero verá, y vamos a ir... Solo vamos a ir a cenar y al cine. Buenas noches, papá. Buenas noches, hija. Que os divirtáis. De vuelta a las 11, ¿vale? Duncan, señor, ha sido un placer. Gracias, señor. Lo mismo digo, señor. Bien, buenas noches. ¿Qué pasa con el baile? Ya hablaremos de eso luego. Duncan. Señor. Sabrás cuidar apropiadamente de mi hija, ¿verdad? Por supuesto. Bien, porque odiaría tener que rememorar mis tiempos en el ejército. Buenas noches. Vamos, Duncan. Lo he dicho en broma, ¿no? No sé, a veces es más difícil ser padre que presidente. ¿A
Aquí Piel de Pato Arrugada. Nos dirigimos al oeste hacia el cine con Blancanieves y el Sapo Encantado. Recibido. ¿Sapo Encantado? El servicio secreto da a todo el mundo un nombre en clave. Sí, pero ¿Sapo Encantado? Mi padre ha vuelto a cogerme el coche. Oye, ¿van siempre contigo? Más o menos. Tú tienes suerte. Puedes salir con chicas, ir a hacer escalada. ¿Escalada? ¿No me has dicho que eras escalador? Sí, lo soy. Escalo montañas, sí. Pero ahora estoy más metido en karate. ¡Karate! ¡Wow! ¿Qué cinturón eres? Soy cinturón negro. Nos separan los asientos, si no... Yo estuve en Vietnam y esto me pone los pelos de punta. Haz como yo, piensa en cosas alegres. Seguro que no podemos ir al baile, creo que lo pasaríamos muy bien. Claro que sí. Primero nos libraremos de esos dos. ¿Librarnos del servicio secreto? Nos meteremos en un buen lío. Venga, valiente escalador, si no nos deshacemos de esos dos, no podremos ir al baile. Está bien. ¿En qué has pensado? Tenemos que protegerla, ¿no? Él es el que necesita protección. Acabo de clavarme una gominola. Venga, sígueme. Sí, vale. Esto es de locos. ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? ¡Vamos! Parte. Le arranca la cabeza. ¡Sí! ¡Ha estado genial! No puedo creer que nos hayamos escapado. Y ahora, al baile, ¿no? Sí. Solo quiero parar un momento a comprar ropa nueva. ¿Ropa nueva? ¿Qué tiene de malo la que llevas? Duncan, mírame. ¿Qué? ¿Estás bien? No quiero estar bien. Quiero estar a tope. Gira a la izquierda. ¿Os importa decirme por qué los habéis perdido de vista? Verá, señor, el agente Snyder y yo pensamos que Blancanieves y el Sapo Encantado estaban en el suelo en un arranque adolescente de pasión. Ah, quizá prefiera explicarle eso al presidente de los Estados Unidos. Señor, no he visto nada. No, señor, no me gustaría. Le puedo asegurar que como... ¿Lo notificamos a la policía, señor? Responsable. ¡Aún no! No quiero que la prensa se entere de esto. ¿Cómo se lo ha tomado? Oh, teniendo en cuenta la situación, bien. Señor presidente, el agente Kelly acaba de llamar. Por lo visto, la señorita Halley se ha perdido. ¿Perdido? Bueno, en realidad creemos que ella y el chico se han escapado a propósito. ¿Escapado? ¿Cómo se puede escapar una adolescente de 16 años de la vigilancia de dos agentes del servicio secreto? Todavía estamos estudiándolo, señor. Y entre tanto, mi hija Halley sin protección. Bueno, ya conoces a Halley. Seguro que ha ido a comprar un helado o algo así. Más vale que vayamos a la cena. Y en cuanto sepan algo, se pondrán en contacto con nosotros inmediatamente. Está bien. Está bien, vamos. Y Dan, quiero que encuentres a los padres del chico y los traigas a la cena. Quiero hablar con ellos. Sí, señor. No podía haber esperado hasta luego. Halley,
Ya te has probado casi toda la tienda. ¿No puedes elegir uno? No, no puedo elegir así como así. Quieres que esté guapa, ¿no? ¿Puedes hacerme un favor? Son estos dos donde estaban. Claro. Espera, espera. Y estos. Vale. Espera. Y estos también. ¿Qué? ¿Tienes a alguien que te los va haciendo sobre la marcha? ¡Cielos! Talla 5, talla 6, la que sea. Oh. Oh, es guay. Duncan. Más vestidos, no. Bien, Duncan, ¿qué te parece? Ahora, Duncan, tenemos que trabajar contigo. A lo que llevas le falta cierto elemento de unión. ¿Cómo qué? ¡Oh, Duncan, te queda genial! Sí, sí, saliera con una tal Yoko. Oh, venga, no sé cómo has sobrevivido 17 años sin esa chaqueta. Voy a tardar otros 17 años en pagarla. ¿Está rebajada? ¿Y tienes tarjeta de crédito? Pero no puedo usarla, a menos que sea para una emergencia. Créeme, Duncan. Esto es lo que se llama una emergencia nocturna. En total son $730.16. Oh, mira, Duncan, es el Club Alien. ¿El club qué? El Club Alien, la discoteca que acaban de abrir. Tenemos que ir. De acuerdo, iremos, pero después del baile, ¿vale? Oye, te pareces mucho a la hija del presidente Richmond. ¡Sí! Siempre he pensado que era mucho más guapa que yo. Adiós. ¿Cuál es su política en devoluciones? Las prendas rebajadas no se pueden devolver. ¿Qué tal? ¿Lista para ir al baile? Sí, pero... ¿Puedes hacerme un favor? Sí, claro, ¿qué? ¿Me dejas conducir? ¿Sabes qué? Que no puedo dejar a nadie conducir este coche. ¿No era tuyo? ¡Gracias, Duncan! Y ahora viene lo bueno, cuando el cliente se vuelve a mí. ¿Te acuerdas, Charlie? Sí, ya me dice, pero creía que era una aspiradora portátil. Cuanto más la cuentas, más gracia tiene, Herb. Charles, cariño, necesitamos más hielo. Buenísimo. Te cuento vale. Otro de uno. Que... tengo que ir a buscar hielo. No cuentes nada gracioso hasta que vuelva. Vale, Charlie. Herb, no le saca una carcajada ni a una hiena. Pequeña, somos agentes federales del servicio secreto. ¿Podemos hablar con tu mamá o con tu papá? ¿Se puede saber el motivo de su visita a estas horas? Charles, mátale cuando vuelva, pero ahora no puedes hacer nada. Sí que puedo. Puedo asegurarme de que Herb, mi jefe, no se entera de que nuestro hijo de 17 años ha cogido el coche de la compañía. Oh, ¿cómo se va a enterar? Por el amor de Dios. ¡Mamá! ¡Papá! ¡Han venido los federales a arrestar a Duncan! ¿Duncan ha salido con la hija del presidente? Eso me temo, señora. Y van a tener que acompañarnos.
Si lo desean, pueden hacerlo en su coche. Tenía que pasar esta noche precisamente. Lo siento, señor, pero el presidente desea verles ahora. ¿Estás seguro de que es nuestro Duncan? La última vez han sido vistos conduciendo un BMW matrícula T8D1016 de color rojo. Charles, ¿le dejas a tu hijo el coche de la compañía? ¿Ha ido a lavarlo? Tranquila, ve frenando. Bien, me has impresionado. ¡Mirad lo que tenemos aquí, chicos! ¡Una cosita que me encantaría tener aquí conmigo! ¡Ven aquí, nena, y dame un besito! ¡Seguro que te gusta! Mira esos tíos. Ven a una chica y se convierten en psicópatas. Sí, son unos groseros. Tienes razón, olvídalos. ¡Ven a darnos un besito, monada! ¡Jali! ¿Qué os pasa? ¿Llegáis tarde al club de retrasados mentales? ¡Jali! Ten cuidado con lo que dices. Si no quieres que vaya ahí, te dé una lección que no olvidarás en la vida. Caramono, baja del coche y ven aquí. Te arrepentirás del día que naciste. ¿Y quién va a hacer que me arrepienta? ¿El mico que llevas al lado? Da la casualidad de que este mico es cinturón negro de karate y te puede poner el trasero como una sandía. ¡Holy! ¡Ve a por él, a por él! ¡Venga, vámonos! ¡Baja del coche, enano! ¡Veamos lo que sabes hacer! ¡No puedo! ¡Baja del coche! ¡Que viene! Baja, ¡venga, vamos! Coche. ¡Arranca, arranca! ¡Baja, que te voy a dar la del pulpo! ¡Lo pondré lleno sin ocultará después! ¡Venga, yo. Arranca! ¡Baja de ese coche, vamos, enano! ¡Vamos! ¡Baja! ¿Los has visto? ¿Qué pretendías? ¿Que me cambiara la cara de sitio? ¿Has dicho que eras cinturón negro? Sí, pero también soy pacifista. Lo siento, es que soy una persona que siempre dice lo que piensa. Sí, es fácil decir lo que piensas cuando tienes al lado al servicio secreto. ¿A qué viene tanta historia sobre eso? ¿Nos hemos largado, no? Sí, nos hemos largado, pero hay un inconveniente. Van a buscarnos. Tenemos que quitarnos de la circulación ahora mismo. De acuerdo, nos esconderemos ahí. A partir de ahora conduzco yo, ¿vale? Vale. ¡No podías haber aparcado en un sitio más pequeño! ¡Probablemente! ¡Mi coche! Gracias, ni un rasguño. ¡Duncan, mira lo que tenemos aquí! ¡Es el club del que te hablé! ¡Vamos! ¿Y qué pasa con el baile? Estaremos aquí un rato hasta que esos idiotas se hayan ido y después iremos. Sí, y hemos tenido que aparcar aquí. Les habla Kate Wingif en directo para las noticias de WLMW. Se espera que la recaudación de fondos de esta noche obtenga hasta 10 millones de dólares para la campaña electoral. Algunos invitados han llegado a pagar 100.000 dólares por sentarse en la mesa del presidente. Los manifestantes aseguran que eso es lo mismo que comprar la presidencia. Aquí Águila Roja. Nos disponemos a entrar con los padres de Sapo Encantado. ¿Tienen algo bueno de comer? Abra la puerta. Sí, ya está bien. ¿Cuánto estará costando a los contribuyentes este viajecito? Estoy impaciente por conocerle. Charles, déjalo ya. Esto es como un estado policial. No quiero ni que me toquen. No creo que ellos quieran tocarle, señor. Y quiero decir a todo el que quiera escuchar que si queremos levantar a este país, tenemos que dejar que el presidente termine lo que ha empezado. ¿Ya me entiende? Por supuesto. Y la primera dama y yo agradecemos su apoyo. Disculpen. Es un placer. Disculpen, señor presidente, primera dama. Las personas que querían ver están en la sala contigo. Acompáñenme. Bien, de acuerdo. Nos disculpan un momento. Ha surgido un imprevisto. Disculpen. No ha sido por la mousse de salmón. ¡No tarden! ¡El taxímetro corre! Así no es como imaginaba que acabaría mi fiesta. Y me da igual quién sea ese hombre. Shh. Seguro que hay micrófonos. No toques. Señor presidente, Charles y Rita Fletcher, los padres del chico. Encantada. Hola. De conocerles. ¿Cómo están? Es un honor conocerles. Gracias. Y yo soy Tracy, una gran admiradora suya. Aunque mi padre dice que es un inútil. ¿Qué significa esto, por favor? Es evidente que su hijo, Darwin... Duncan. Ha desaparecido con mi hija, Halley. No sabíamos que iba a salir con su hija, señor presidente. Solo dijo que tenía una cita. Eso sí que es un milagro.
Cualquier chica con un poco de cerebro pasaría de salir con Duncan. Escuche, hoy es una noche muy importante para nosotros. Hemos dado una fiesta para invitar a mi jefe. Me hago cargo, pero ¿tiene idea de a dónde han podido ir? Duncan ha dicho que iban al baile de primavera del Instituto Franklin. Lo comprobaremos inmediatamente, señor. Escuchen, Duncan es un buen chico. Estoy segura de que Hallie está bien. Oh, señora Fletcher, no queremos insinuar que Duncan haya hecho nada malo. Y no sé por qué asumimos que la culpa es de Duncan. Quizás sea Hayley la responsable. Es Hallie. ¿Qué? Hallie nunca haría algo así. Menos esta tarde. Se escapó para ir a un centro comercial. ¿Lo ve? Duncan nunca me ha desobedecido. Menos esta tarde, querido. Se llevó el otro coche. Señor presidente, sí. Ahí fuera tenemos 250 personas que han pagado mucho dinero para verle y no le ven. Entiendo, señor. Está bien, sí. Tendrán que disculparnos. Tenemos que volver. No se preocupe. ¡Adiós, Presi! ¿Por qué no intentan ponerse cómodos? Van a estar aquí un rato. ¡Guau! ¡Mira este sitio! ¿No es alucinante? Sí. ¿Quieres bailar? Espera un minuto, tengo que ir al cuarto de baño. ¿Por qué no me esperas aquí un segundo? Vale. Bien. Hola, ¿qué tal? Bien, eres el de la moto, ¿no? Así es. ¿Quieres bailar? Claro. Vale. ¿Diga? ¿Curtis? Duncan, ¿dónde estás? Oye, me he entretenido, pero estoy en camino. ¿Qué pasa, Duncan? ¿No has podido conseguir pareja ni en el club Kennel? Tengo pareja. Es Hallie Richmond, la hija del presidente. Venga ya, Duncan. Dice que su pareja es la hija del presidente. Sí, ya. Entonces, supongo que no te importará duplicar la apuesta, ¿verdad? A ver si lo entiendo bien. Si vienes a este baile con alguien que no sea la hija del presidente, ¿me pagarás 100 pavos? ¡Exacto! Muy bien, trato hecho. Soy 100 pavos más rico. Esta vez sí que se ha vuelto tarumba. Soy 100 dólares más rico. Ni rastro de ellos. No creo que aparezcan. Sigamos buscando. ¡Hallie! Seguro que están por aquí. Mirad bien. Sí, pilla a ese enano. Córtalo en pedacitos. ¡Hallie! ¡Ah, oh, hola, Duncan! ¿Otra vez tú? Búscate pareja. Ella imbécil. Es mi pareja. Sí, ya. Termino este baile con Steve y te prometo bailar contigo. Oh, gracias. En este momento no podemos. Han venido nuestros amigos. ¿Amigos? Nuestros... ¡Aparta! Lo siento, Steve. Nos vamos. Ha sido un placer bailar contigo. Perdón. Paso. Vamos. Paso. ¡Hallie! ¡Red! Sí. ¡Wow! Vaya vestido. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están tus chicos del servicio secreto? Los despistamos. ¿Y los tuyos? Lo mismo. ¿Ganando un dinerito extra de canguro? Duncan, este es Red, el monstruo mutante del vicepresidente. Encantado. Qué sí, bueno. Lo es. Lo siento, tenemos que abrirnos. Vamos. No, antes de echar un baile conmigo. Adelante. No quiero bailar contigo, Red. A ver, no lo entiendo. Sales con este y no quieres salir conmigo. Aquí falla algo. Sí, tu ADN. Mirad, chicos. Te estábamos buscando, monada. Me has pisado mis botas de 300 pavos con el coche. Sí, ¡ah, estáis sí. aquí! Os estábamos buscando. Este es mi novio. ¿Os acordáis del karateka? Os va a dar una buena paliza. ¿Ah, sí? No me digas. Mami. Venga, Duncan, vámonos. ¿Dónde se ha metido? Bueno, no importa. Vamos a llevarlo al coche. Sí. No sé a qué viene ese mosqueo. Solo estaba bailando con el él. El mosqueo viene a que el tipo ese no es de fiar, ¿vale? Créeme, le conozco. Duncan,
¿Estás celoso? ¿Yo? No, no, verás, no suelo tener celos de tíos que han salido en los más buscados del país. Esto es el mundo de verdad, Halley. Aquí no hay agentes secretos ni limusinas. Entonces, ¿por qué no me llevas a casa? No, 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 no. Ahora vamos al baile. Me toca divertirme a mí. Sin arriesgarme a que me maten. ¿Y ahora qué? ¡Lo que nos faltaba! Solo es un pinchazo, Duncan. A este paso no llegaremos nunca al baile. Red, ¿seguro que no quieres un médico? No, gracias. Estoy bien, gracias. El caso es que me he encontrado a Halley en una discoteca. ¿Cómo se llama la discoteca? Club Alien. Está en Maryland con la 34. Como les decía, veo a Halley en la discoteca y sin los hombres del servicio secreto. Así que pienso, ¿qué narices? Ya está bien. Este no es lugar para la hija del presidente, pero cuando he intentado sacarla de allí, el matón ese con el que estaba y su banda me dieron una paliza. ¿Banda? ¿Qué? Duncan no está en ninguna banda. ¿Seguro que estaba bien? Sí, señor, estaba bien. Esto es ridículo. Rita, Tracy, esperad aquí. Charles, ¿a dónde vas? Para cuando estos payasos encuentren a Duncan, yo seré abuelo. ¡Charles! No, espere aquí. ¿George? ¿George? Esto no me gusta nada, no me gusta ni un pelo. Son sus órdenes. A propósito, ¿dónde estaba tu servicio de seguridad? Creo que ahora quiero ver a ese médico. ¡Vaya cuento! Espere un momento, iré con usted. Ni hablar, no hará más que interferir. No, no. Además, ¿cómo se librará del servicio secreto? Si Halley puede hacerlo, yo también. Venga. No podía creerlo, tío. Consigo una entrada para el partido de los Redskins contra los Gigantes de Nueva York. ¡Esto es de locos! Los Redskins que van ganando el campeonato y el tío decide ir a Camp David. Tenía que haberlo entendido, pero... ¿quién va allí en noviembre? Nadie va a Camp David en noviembre. ¿Y qué le podía decir? Lo siento, señor presidente, tengo entradas para los Redskins. Ya sabes que... Disculpen. Un momento. Permítanme que les ayude. Gracias. Sí, era de imaginar. Bonita pegatina que lleva. Bonito servicio secreto que tiene. Bien, Halley, creo que esto ya está. ¿Halley? Disculpe, señor. ¿No habrá visto por casualidad a la chica que estaba conmigo? ¿Sabe dónde ha ido? Sí. Gracias. ¿Qué haces aquí? ¿Tenía que ir al servicio? Sí, bueno, nos largamos de aquí ahora mismo. Acabo de llegar y he hecho nuevos amigos. A lo mejor no se quiere ir. ¡Sí, eso! ¿Qué sabe? Ábrete, Nico. Halley, te ordeno que vengas conmigo, ¡ya! Te lo advierto, microbio. Lárgate de aquí. Sobre mi cadáver. Será un placer. Creo que
será mejor que nos vayamos. ¿Y por qué no sobre su cadáver? ¡Sí! Era solo una expresión. Coge una carta, la que quieras. Llámalo Último Deseo. Enséñasela a todos. Enséñasela a todos y asegúrate de que la vean bien. ¿La has memorizado? ¿Te acuerdas de cuál es? De acuerdo. Bien, lo sabía. Ponla en el montón donde tú quieras. Muy bien, ¿preparado? La carta era... ¿El 3 de picas por casualidad? ¡Así se hace, Duncan! Dame eso. ¿Qué más sabes hacer? ¿Cómo que se ha ido? ¿Cómo puede haberse ido? Esta gente ha pagado por oírle dar un discurso. Y yo tengo al presidente de los Estados Unidos dando vueltas por Washington como un turista cualquiera. ¿Un turista? Igual termino votando a Olsen. Hola, ¿qué tal? ¿Qué le hace pensar que están aquí? Duncan y sus amigos pasan más tiempo en el centro comercial que en casa. ¿Por qué quieren pasarse el día en un sitio como este? ¿A algún sitio tienen que ir? Siento que tenga que ver esto. ¿El qué? Bienvenido a la realidad, señor presidente. Muchas gracias. ¡Un momento! ¿Qué? ¡Están ahí! ¡Eh! ¡Vosotros dos os vais a entrar! Señor presidente, lo siento, solo era un beso. No lo volveremos a hacer, lo prometemos. No te preocupes, hija, no pasa nada. Nos hemos equivocado. ¿Nos? Gracias, muchas gracias. Lo voy a repetir una vez más, pero este es un poco distinto. Veréis que mi encantador ayudante lleva un par de esposas de acero inoxidable. Si pudieras acercármelas... ¿Quieres ponerme esto en la muñeca? Ahora pasamos el brazo por detrás. Aprícheselas bien, nena. Gracias. Bien, como podéis observar, las esposas están bien cerradas alrededor de mis muñecas. No puedo ir a ninguna parte, ¿eh? Ahora quiero pediros un favor, que contéis conmigo hasta cinco. Uno, dos, tres. Perdón, lo siento. Si pudiéramos empezar otra vez, sería estupendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco! Gracias, muchas gracias. No, no, gracias, chicos. Toma, creo que son tuyas. Muchísimas gracias. Ah, dale. Venga, Duncan, enséñanos otro truco. Sí, otro. Skull Hog, amigos, me encantaría seguir, pero por desgracia mi acompañante y yo tenemos que ir a un baile. Muchas gracias a todos. Adiós. Lo hemos pasado en grande, os lo agradezco mucho. No puedo, lo siento, tío. ¿Estás lista? Skull, amigo, toma tu cartera. Gracias, gracias. Ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias, pero tenemos que irnos. ¿Ah? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Washington. No sabía que hicieras magia. Y mola un montón. ¿Sí? ¿Eso crees? Sí, no conozco a nadie de tu edad que lo haga. ¿No? Bueno, ¿lista para ir al baile? Lista. Ese es mi coche. Siento mucho lo de tu coche, Duncan. No es mi coche. Es de mi padre, el coche de empresa de mi padre. ¿Sí? ¿Por qué me has dicho que era tuyo? No lo sé. Pero sabes que te digo que lo han robado y tenemos que denunciarlo a la policía. ¡Vamos! ¡No, Duncan! ¡Llamarán al servicio secreto! Vamos, ya lo arreglaremos luego. ¿Arreglarlo? No, de eso nada. Lo vamos a arreglar ahora mismo. Pero, Duncan. ¿Y el baile? ¿Qué? ¡Hola! ¡Has salido a por palomitas! ¡Acaban de robarme el coche de mi padre! ¡Tenemos que denunciarlo a la policía! ¡Vamos! Pero, Duncan, espera, espera, escúchame, ¿vale? ¿Qué harán tus padres cuando vuelvas a casa? Castigarme. De por vida. Sin salir y sin paga. Ah, sí, y limpiar el garaje una vez a la semana para siempre. Y un mes más. Y a mí no me dejarán salir con nadie hasta que me case. Por eso, ¿qué más da entregarnos ahora o esperar un par de horas más? No creo que la situación empeore mucho más. Duncan, es nuestra última noche de libertad. ¡Nuestra última noche! Por lo menos vamos al baile. ¿Sabes una cosa? Tienes razón. ¡Tienes toda la razón! Debemos ir al baile porque mañana estaré muerto. Así que ahora disfrutemos de la noche y mañana nos despediremos de nuestros años de juventud. ¡Vamos al baile!
No puedo creer que George se haya ido así, sin más. Seguro que el servicio secreto les encuentra. Sí. Escuche, si necesita volver al banquete, lo entenderé. La verdad, prefiero quedarme aquí. ¿Le apetece comer algo? ¿Seguro? Les pediré que lo suban aquí. ¿Pero no la echarán de menos? Créame, nunca echan de menos a la primera dama. ¿Sabe dónde se ha metido Tracy? No está mal. Haciendo los grandes el plato ya puede estar. ¿Se va a comer eso? ¡Ya te dije que se queríamos algo de comer! ¿Quién necesita pasta con estos disfraces? ¡Alto la nave! ¡Policía! Nena, con esa bolsa estás total. Gracias, tú tampoco estás nada mal. ¡Larguémonos de aquí! Hemos estado en el centro comercial, los recreativos y la tienda de magia. No sé dónde más mirar. ¿Me está diciendo que no sabe dónde puede estar su propio hijo? Oh, está bien, don defensor de la familia. ¿A dónde le gusta ir a Halley? A París. Oh, entonces seguro que están aquí. ¡Eh! ¡Ese es mi coche! ¿Qué? ¿Son ellos? Conozco mi coche. ¡Vamos! ¡Halley! ¡Halley! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ya voy, ya voy! ¡Arranque, arranque! ¡Venga, somos nosotros! ¿Nos sigue alguien? ¡La poli! ¡A lo mejor salimos en la tele! No. Un coche familiar. No te preocupes, los despistaré. No puedo creer que estén huyendo. Quizá no nos hayan reconocido. ¡Oh, no! ¿Qué? ¡La poli! Oh, vaya. Pare, yo me ocuparé. A veces ser presidente tiene sus ventajas. La gente está cometiendo el mayor error de su carrera. Oh, no me diga. Así es. Sí, pero en la Casa Blanca dicen que el presidente está en una cena y que lleva allí toda la noche. ¿A esto le llama ocuparse? ¿Quién iba a saber que nos tocaría un inepto? Oh, yo he tenido que romper la multa para dejarlo bien claro, ¿eh? Yo no tengo la culpa de que no sepa quién soy. No estaría mal que llevara alguna identificación, del tipo que fuera. Gracias, Matt. A continuación, volveremos en directo con Kate Wingwave desde la cena de recaudación. Mire, su cena. Sí. Es curioso, si recaudas fondos, todo el mundo se te echa encima. Y si no lo haces, pierdes. A veces pienso que lo mejor que me puede pasar es perder las elecciones. No me acuerdo de la última vez que salí una tarde con Halley a divertirnos. No es fácil ser presidente y padre, puede creerme. No es fácil ser padre ni cuando no eres presidente. Duncan y yo somos casi unos desconocidos. Trabajo 6 días a la semana. Ya ni tengo tiempo para jugar al golf. ¿Juega al golf? Sí, lo hago. Era el capitán del equipo en la universidad. ¿Usted juega? Últimamente no. La campaña me tiene muy ocupado. No tengo tiempo para nada. Bien, señor presidente. Tiene una llamada. Gracias. ¿Y el ministro de Agricultura no tiene derecho a otra? Oye, ¿podemos hacer algo más antes de entregarnos? Aparte de ir al baile. ¿Cómo qué? No lo sé. Algo normal. No sé. ¿Qué haces con tus amigos cuando no hay ningún baile? No sé, nada. Salir con otra gente que prácticamente no hace nada.
Nada de nada. Tú te crees que tener una vida normal es algo maravilloso, pero no lo es. Verás, te levantas, vas al instituto, los profes te dan la vara, llegas a casa, tus padres te dan la vara, al día siguiente te levantas y otra vez lo mismo. Tener una vida normal es muy aburrido. No sé, mira tú, puedes viajar por todo el mundo, conocer a gente famosa. Cada minuto de mi vida está planificado. Ni siquiera tengo tiempo para tener un minuto de aburrimiento. Yo tampoco me he aburrido desde que te conozco. ¡Mira! Ahí se celebra la cena de mi padre. Vamos a ver. Pero, Hallie, ¿y el baile qué? Hallie, escucha, lo mejor será que nos larguemos antes de que nos vea alguien, ¿vale? No, nunca he visto una cosa de estas desde fuera. Disculpe. Hola, genial. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los manifestantes. Señorita, ¿cuál es su opinión? Escuche, Richmond y todo su gobierno han destruido todos los ideales que hicieron grande a este país. Y actos como este demuestran que todos son unos ladrones. Eso no es cierto. Es evidente que tienes una opinión muy distinta. Ya lo creo. ¿Qué estás haciendo? Oye, ¿te parece mucho? La hija del presidente, me lo dicen mucho. No son más que un par de adolescentes, caballeros. No puede ser tan difícil. ¡Encuéntrenlos! Tracy, gracias. ¿Dónde has estado? Comiendo. ¿Dónde si no? Aquí, Thorgil. ¿Qué? ¿Está dónde? ¿Cómo ha terminado ahí? Está bien, no importa. Ahora mismo vamos. No se pueden imaginar dónde está el presidente. No, usted no se imagina dónde está Duncan. Díganos, señorita, ¿cuál es su opinión acerca del presidente? Básicamente es un buen tipo. Aunque a veces podría ser un poco menos serio. No puedo creerlo. ¿Qué opinas del presidente? ¿Yo? ¿Qué pienso de él? Pienso que el presidente es un gran hombre y muy comprensivo. Y que todos deberíamos apoyarle. ¡Jo! ¡Mi hermano estrella de televisión! ¡Cogedlos! Sí, señor. ¿Discrepa de la opinión de este joven? Por supuesto. Este presidente está utilizando al servicio secreto para espiar a nuestra organización. Eso no es verdad. Él nunca haría algo así. Oh, hijita, eres demasiado joven e ingenua. El presidente Richmond es un hombre malvado y corrupto. ¿Cómo puede decir eso? ¿Sabe lo duro que es ser presidente? 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo el mundo quiere algo de ti a cada momento. Nunca tiene tiempo para divertirse ni para hacer cosas normales. Usted ni siquiera le conoce. Hallie. Yo sé lo que hace. Me sorprende que todavía no haya mandado a sus matones a disolver esta manifestación. ¡Ahí está! ¡Que no se escapen! ¡Cogedlos! ¡Vamos, cogedlos! ¡Vamos! ¡El servicio secreto! ¡El servicio secreto! ¡Ahí están! ¡Vamos! ¡Ahí vienen! ¿Qué le había dicho? ¡Disculpen! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Disculpen, por favor! ¡Disculpen! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Alto! ¡Eh! ¡Hallie, espera! ¡No los perdáis! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Perdón! ¡Disculpen! 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 ¡Vamos, dejad paso! ¡Murphy! ¡Tres hombres por ahí! ¡Wade, Roger, seguidme! Venga, tienen que estar por aquí. Pues no están. Roger, sígueme. ¡Deprisa, Duncan, antes de que nos vean! Ya voy. Despacio, pero voy. Por aquí. ¡Qué pasada, papá en la cárcel! ¡Charles! ¡Charles! Cariño. Querida, acabamos de ver a los chicos en la tele. Y nosotras. Dan ha mandado al servicio secreto a buscarlos, pero se han escapado. ¿Qué? ¿Seguro que esos tipos le protegen? ¿Quieres sacar a mi marido de la cárcel? Perdón. Disculpe, señor presidente. No tenía ni idea. Hola. Oh. Acabo de hablar con el capitán del distrito. Si los detienen antes que nosotros, nos llamarán inmediatamente. ¿Podemos volver a la cena antes de que se entere la prensa? No vamos a volver a la cena. Vamos a la Casa Blanca. Señor presidente, si no vuelve a la cena, podría costarnos 10 millones en donativos y necesitaremos ese dinero para hacer frente a Olsen.
Paul, para lo que queda de noche solo soy un padre. Que otro sea hoy el presidente. Si meten a Duncan en la cárcel, puedo quedarme con su cuarto. Tracy, por favor, ahora no. D8D, 1016. Este es nuestro chico. Vamos a por él. ¿La palma? No temas, pichoncito. Y sujétate fuerte. Esperaremos unos minutos y después bajaremos. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. No, no, no estoy bien, no. Tengo que hacerte una confesión. No soy escalador. Lo único que he subido en mi vida han sido escaleras. Tampoco practico el puenting. Y lo que sé de karate lo he visto en las películas de Jackie Chan. No te había tomado por el atleta perfecto. ¿No te enfadas? He pensado que si tanto querías impresionarme, sería... porque te gusto mucho. Pues... sí. Yo tampoco he sido totalmente sincera. Cuando nos conocimos, me cuidé mucho de decirte quién era en realidad porque tenía miedo de que no quisiera salir conmigo. ¿Y por qué no iba a querer salir contigo? Como te habrás dado cuenta, mi vida es bastante... complicada. Eso es cierto. Aunque esta noche me he metido en más líos que en todos los años de mi vida. Lo he pasado como nunca. Bueno, la mayor parte. Yo también. Toma, te he comprado esto en la tienda de ropa. Gracias. Escucha. Me encanta esta canción. ¿Quieres bailar? ¿Aquí? Sí. Será Diver. No sé bailar. Ven, te enseñaré. Es fácil. Vamos a quedarnos aquí toda la noche para ver cómo sale el sol. ¿Y el baile? Debe estar a punto de terminar. Sí, pero... oye, tenemos que ir al baile. ¿Por qué? Solo estaríamos 5 minutos. Y esto es precioso. Sí, realmente es muy bonito. Si no aparezco en el baile... ¿qué? Bueno... es que... es que he hecho una apuesta. ¿Una apuesta? ¿Qué apuesta? Una apuesta sobre ti. ¿Has hecho una apuesta sobre mí? Sí. He apostado $100 a que iría al baile con la hija del presidente. Es... vaya. Por eso tanta insistencia en que fuéramos al baile. No soy más que un trofeo para enseñar a tus amigos. Yo que creía que habías salido conmigo porque te gustaba. Me temo que vas a perder la apuesta. Hallie. ¡Hallie! ¡Hallie! ¡Hallie, por favor, espera! ¡Por favor! ¡Espera, Hallie! ¡Ha sido una tontería! ¡Lo siento! ¡Eso fue antes de conocerte mejor! ¡Hallie! ¡Hallie! Vaya, qué casualidad encontrarte aquí. ¿Qué te pasa? ¿Has tenido una mala noche? Más o menos.
El tío con el que estaba ha resultado ser un imbécil. Sí. Cuanto más inmaduros son, más quieren presumir de lo que hacen. Dímelo a mí. Creía que le gustaba por cómo soy. Una mujer como tú no necesita a un crío. Necesita a un hombre. Un hombre que la entienda. Corta el rollo. Solo digo que no dejes que ese tipo te arruine la noche. Venga, sube. Conmigo seguro que no te aburres. ¿Y eso por qué? Mis amigos y yo damos una fiesta en mi casa esta noche. Tú puedes ser mi pareja. ¿Qué me dices? No estoy segura. Venga. ¡Halley! ¡Halley! Será un placer. Halley, ¿a dónde vas? Voy con Steve a una fiesta a su casa. Y voy a ser su pareja. Halley, no le conoces. No nos esperes levantados, Fletcher. A, B, C, D, E, Ellinger, 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 Ellinger. Ya lo tengo. ¡Odio mi vida! ¡Sujétate! ¡Nos vamos al hiperespacio! ¡Quietos! ¿Ocurre algo, agente? Menudo cacharro, ¿eh? ¿Vives aquí? Sí. Sé que está un poco hecho polvo, pero espera a entrar. Señor presidente, damas y caballeros, acaban de detenerlos en un callejón tras una persecución a toda velocidad. ¡Qué pasada! ¡Oh, estupendo! Por lo visto, también son sospechosos de un atraco a una tienda hace tan solo unas horas. ¿Qué? ¿Están bien? Están bien. Los traerán inmediatamente. Olsen le va a sacar un buen partido. La hija del presidente familiar atraca a una tienda y se estrella. Nuestro hijo es un delincuente juvenil. Y nuestra hija es Patty Hearst. ¿Qué es ese olor? Ah, eso. Huele así desde que nos mudamos, pero no te preocupes, enseguida te acostumbras. Ya. Pasa. ¡Hola, Steve! ¡Otto! ¿Quién es tu amiga? Es Halley. Hola. Vamos a divertirnos un ratito juntos. Oye, si te aburre él, llámame, ya, ¿vale? Ya, piérdete, llámame. Anda. Vamos. ¡Halley! ¡Halley! ¡Hola! Hola, perdón, yo veo que no es usted Steve Ellinger. ¿Vive aquí un tal Steve Ellinger hijo por casualidad? Cierra la puerta, es uno de esos locos. ¡Largo! Ya veo que es un no. ¿Te apetece bailar? Sí, claro. Steve, ¿qué haces? Intentar besarte. Oye, me gustas mucho, pero eso es ir muy deprisa. Está bien. Solo bailar.
Listo, señor. ¡El presidente! ¿Quiénes son estos punkies? ¿Seguro que son estos? Sí, señor. BMW rojo, T8D1016. ¿Qué tal, presi? ¿De dónde habéis sacado el coche? Tranqui, tío. Lo hemos mangado. No había nadie dentro. Llévenselos de aquí. Venga, moveos. Vamos. Señor presi, ¿nos deja quedarnos en la habitación Lincoln? Ahora no es buen momento. ¡Le llamaremos! ¿Podemos pasar por la tienda de souvenirs antes de irnos? ¿Dónde están? ¿Dan? Se lo diré en cuanto lo sepa. Venga, venga, más rápido, más rápido. Steve, ¿qué estás haciendo? ¡Para! ¿Pero qué te pasa, eh? Más vale que me lleves a casa. Oye, te llevaré a casa cuando me apetezca. Bien, iré andando. Perdona. Tercer intento y descalificado. Cierra el pico. ¿Dónde te crees que vas? A casa, cogeré el autobús. Nadie deja plantado a Steve Ellinger. Entonces supongo que no soy nadie porque eso es lo que acabo de hacer. ¡Suéltame! Sé buena chica, vuelve adentro y después te llevaré a tu casa. Steve, lo digo en serio, ¡suéltame! ¡Steve, para! ¡Quiero volver a casa ahora mismo! ¡Halley! ¿Qué? ¡Suéltala! ¡Duncan! Vamos, Holly, te llevaré a casa. A lo mejor no quiere ir. Sí que quiero ir. ¡Tú te callas! ¿Y si no quiere hacerlo? Tienes 5 segundos para largarte de aquí. 1, 2... ¡5! Duncan, ¿estás bien? Estoy bien, Holly. No te metas en esto, yo lo arreglaré, ¿vale? ¿Quieres más? ¡Sí, quiero más! ¡Duncan! Holly, yo me ocupo. Tú quédate ahí. Más vale que te rindas antes de que me enfurezca de verdad. ¿Te gusta eso, Holly? ¿Te gusta? ¡Para ya! ¡Déjale en paz, bestia! ¡No te metas en esto! ¡Steve! ¡Sonríe! ¡Sí! ¡Au! ¡Oh, Duncan! Oh. ¡Eres un idiota! ¡Podía haberte matado! A los dos nos van a matar si salen sus amigos a ayudarle. ¡Tenemos que irnos! ¡Espera, espera! ¿Pero a dónde? ¡Oh, Steve! ¡Inútil! ¡Nos vemos, Estilito! Lo siento. Tenías razón, Duncan. Si tuviera más cuidado como tú, no me metería en tantos líos. No. Si hicieras lo que yo, tu vida sería muy aburrida. Solo debes controlar con quién te mueves. No todo el mundo es tan majo como tú. Oh, no creo que sea tan majo. Toda la noche queriendo llevarte al baile solo para ganar los 100 pavos. Lo siento. Supongo que te he utilizado. Yo también te he utilizado. Tenía tantas ganas de salir que lo habría hecho con cualquiera. Pero me alegro de que me lo pidieras tú. ¿No quieres que te acompañe? No, mi padre ya estará bastante furioso así. Oye, he pensado que a lo mejor te gustaría guardar esto. ¿Crees que nos volveremos a ver? Tal vez. No seré la hija del presidente eternamente. No, solo 4 años más. Si vuelven a elegir a tu padre.
Adiós, Ali. Ali, ¿dónde no os preocupéis, chicos. No voy a ningún sitio. Ya no. Blancanieves ha regresado al castillo. Recibido. Créame, entrará. Bien. Vaya. Está usted muy tenso. Tiene que relajar los hombros. Está bien. Como un no péndulo. Estoy tenso. No estoy tenso. Perfecto. Bien, ¿qué me dice? Bien. No ha estado mal, ¿eh? Oh, Hallie. Oh, gracias a Dios. ¿Dónde has estado? En muchos sitios. ¿Dónde está Duncan? Camino de su casa. Oh, está en casa. Ya verás cuando le ponga la mano encima. Siento mucho todo lo que ha pasado esta noche. Buena suerte con la campaña. Gracias. Suerte con su ascenso. Sí, la voy a necesitar. Buenas noches, gracias. Vamos, buenas noches. Buenas noches, Presi. Buenas noches, Tracy. ¿Ya es hora de desayunar? Vamos. Jovencita ha costado a los contribuyentes casi 50.000 dólares. Nos hacemos cargo. Y puedes costarle a tu padre la reelección. Buenas noches, caballeros. Es un asunto familiar, no un asunto de Estado. Señor, pero solo quería observar. Buenas noches. Ya, ya. Primer orden del día. ¿Servirá de algo que diga que lo siento? No te librará, pero no empeorará las cosas. No puedo creerlo. Llevas 17 años siendo un joven responsable y maduro. ¿Cómo presumí ante mis amigos con hijos desobedientes? Pero te aseguro que anoche recuperaste el tiempo perdido. Firme aquí, señor. Lo sé y lo siento. Estás castigado indefinidamente. Y de tu paga, olvídate. Monta. Oye, Duncan, sé que he sido muy duro contigo, pero he estado pensando que cuando ya no estés castigado podemos hacer cosas juntos. Ir a jugar al golf. O podrías enseñarme algún truco de magia. ¿En serio? Sí. Claro, estupendo. Llevas una chaqueta preciosa. Y parece nueva. Y muy cara. Sí, lo es. Es que, verás, surgió una emergencia y tuve que pagar con la tarjeta. ¿La has pagado con la tarjeta? Bueno, me dijiste, ¡papá, cuidado! ¡Ah! ¡Imbécil! ¿Es que no me ha visto? ¿No ha visto la señal? ¿Qué parte del stop no entiende? ¿70, 80, 90 y 100? ¿Qué pasó el sábado por la noche? ¿Te entró miedo? ¿El sábado por la noche? Salí con la hija del presidente. El servicio secreto se pasó toda la noche persiguiéndonos. Nos robaron el coche de mi padre, me metí en una pelea en una discoteca, di una función de magia en un pub de moteros, salí por la tele y le di una paliza a Steve Ellinger. ¿Alguna pregunta tonta más? Oye, tío, si no quieres, no tienes que contárnoslo. Me da exactamente igual que me creáis o no. ¿Sabéis por qué? Porque esa noche fue la noche de mi vida. Salí con una chica que es preciosa y lista, divertida y que le gusto por cómo soy. Y que piensa que mi magia es una pasada. Lo que tú digas. Las elecciones de 1929 siempre serán recordadas por algo muy especial. ¿Alguien recuerda por qué? Duncan. ¿Eh? Despierta, Duncan. Servicio secreto, señora. Venimos a por Duncan. Duncan, el servicio secreto ha venido a buscarte. ¿Qué he hecho ahora?
Chicos. Me alegro de volver a verte, Duncan. Mirad eso. Está bien, caballeros. Yo me ocupo. Hola, señor presidente. Hola, Duncan. Desde la primera vez que nos vimos, han pasado muchas cosas muy emocionantes. Sí. Escuche, señor presidente, solo quiero que sepa que... fue por mi culpa. Hallie no tuvo nada que ver. Ella es inocente. Hallie me ha contado todo lo que ocurrió esa noche. ¿Todo? Incluso lo del chico de la moto. Sí, bueno, supongo que... si no hubiéramos despistado al servicio secreto, no habría tenido que salvarla. Pero lo hiciste, ¿no? Y por eso quiero darte las gracias con todo mi corazón. Oh, fue un placer, señor. Bueno, ya sé que no la volveré a ver, pero... aún no sé si voy a vetar esa idea. ¿De verdad? Estaré más tranquilo sabiendo que ha salido contigo. Duncan, si alguna vez necesitas algo, dímelo. Gracias, señor. Está bien. Adiós. Eso es. Señor presidente, ya que lo menciona, hay una cosa que podría hacer por mí. Charles, no te imaginas con quién acabo de hablar por teléfono. ¿Con quién? Con la Casa Blanca. ¿La Casa Blanca? El presidente quiere que vaya el sábado a jugar al golf con él y me ha pedido que te lleve conmigo. ¿De verdad? ¿El presidente? Empieza a trabajar tus golpes, señor vicepresidente de operaciones. El presidente Charles, el sábado. ¿Conocerá el servicio secreto mi incapacidad? Gracias, George. Muchas gracias. Buenas tardes, señor Fletcher. Buenas tardes, Ron. Ya puedes ir acostumbrándote, Duncan. ¿No tienes ningún otro traje? Duncan. Hola. Buenas noches, papá, mamá. Buenas noches. Buenas noches. Señor presidente, estará en casa a las 11. Cuando sea. Gracias, papá. Que os divirtáis. Oye, después de las elecciones, ¿por qué no nos tomamos unas vacaciones? ¿Dónde pensabas ir a Camp David? Pensaba en Camp David. ¿O París? París. París. Nunca pensé que podríamos repetirlo. Yo tampoco. Oye, tu padre es un gran tipo. Tiene total confianza en nosotros. Sí. My day with the president's daughter.